días, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Ramón Rodríguez. Hola, don Ramón, ¿cómo le va? Yo lamento profundamente el fallecimiento de la profesora, que fue estropeada frente a la Universidad del Caribe. Esto es en la autopista 30 de mayo a la altura del kilómetro 7.5. Decenas y decenas de personas han fallecido y otras tantas heridas al tratar de cruzar en ese punto de la autopista. Es necesario, es urgente que el Ministerio de Obras Públicas construya un puente elevado peatonal para evitar tantas tragedias. Reiteramos al Ministerio de Interior y de Obras Públicas para que construyan un puente frente a la Universidad del Caribe. Muchas gracias y muy buenos días. Buenos días, don Ramón. Muchas gracias, Devara. ¿Y qué pasó con los elevados? A Ramón hay que decirle que se noticie bien, porque parece que no, que el problema no es de un elevado. El problema es de la colocación de una universidad donde no hay forma. Exactamente. No hay forma, porque eso no se lo permite. Vamos a escuchar a este oyente. Buenas. Buen día, Olivares. Adelante. Buen día, Olivares. Sí, adelante. Sí, Olivares, buen día. Siempre puede ser un programa porque ustedes no apoyan a nadie. Yo Así quiero informarle al general que está en Santiago que no se debe dominar de la mujer. Ajá. ¿Cómo fue? Se lo está mandando a él. Muchas gracias. Esa baile de él, viejo. No, pero él está preocupado. Pero es que el general parece que escucha el merengue aquel, ya que los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres. Ese problema es familiar, no venga a traerme aquí cosas familiares. Buen día. Sí, buen día, de Santiago. Buen día. Yo quisiera que ustedes me manden un galón de aceite, la joya, al señor Julián, Gilberto Cerulle. Ajá. A ver si él vuelve al hospedaje, que está vuelto al hospedaje otra vez, una porquería. Ay, sí. Y a ver si él compra. Ajá. Si él compra algo con que tapar la gotera que caen en la obra que hizo ahí atrás del mercado de la calle del Sol, porque caen una gotera y que parece el río Yaqui. Pues mira, Gilberto no va a guisar con aceite de la joya, no. Que vaya buscando otro que con aceite de la joya, no. Para nada. Pero mira, es verdad. ¿Qué pasó con los elevados que Cerulla a propósito, uno que hicieron? Oye, dejaron una cosa feísima, un hoyo ahí frente a Utesa. Y hicieron otro hoyo frente a la salida de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago por la Avenida Estrella Sadrá. Nada, dejaron eso abandonado. Buen día. Buenos días. A su orden. Una queja que tengo yo desde Tamboril. Ajá, una queja desde Tamboril. Una queja desde Tamboril, combustible de Tamboril, no rinde. ¿Y por qué? La gasolina, uno echa gasolina en otra parte y rinde. Aquí no rinde los combustibles. Ok, bien, pues ojalá que ahí es un llamado para la gente de Altagracia Paulino, proconsumidor, que tenga en cuenta el problema que está aconteciendo en el municipio de Tamboril. Bueno, ¿sabe que hace dos semanas pasó un problema? A él mismo, que empiece no comprando el combustible ahí. No le rinde ahí, cómprelo en otro lugar. A que el dueño tiene que aplicar los controles. Espérate, hace dos semanas que pasó un problema en el país. Ustedes, los que tienen vehículos modernos, saben que la gasolina de hace dos semanas le estaba encendiendo el sensor del oxígeno de la gasolina a muchísimos vehículos. ¿Qué pasó ahí? Yo no sé, que lo averigüe la gente de ProConsumidor. Buen día. Buenos días. Adelante, buen día. Le habla Luisa Suárez, desde Cabral Barahona. ¿Cómo está usted, doña Luisa? Estamos bien, gracias a Dios. Esto va a ser una sugerencia. Adelante. O hacer una pregunta, para que ustedes me digan algo. ¿Por qué es que Danilo Medina sale todo el tiempo arriba, donde Hipólito Mejía, Aviar? ¿Sí? Es una venta a diario Hipólito Mejía. Entonces ahora sale que Danilo está arriba de Bueno, nosotros en realidad gracias, no podemos Luisa. Responderle eso por una razón sencilla. Nosotros, como tal y como usted apunta, no tenemos cuchillo que afilar para ni un lado ni otro.
Nosotros nos preferimos esperar la encuesta del día 20 de mayo próximo. Buen día. Tenemos otro televidente. Buenas. Olivares. Adelante. Olivares. Adelante, le escuchamos. Pero Hipólito anda con Pepe Golfo ahí. ¿Qué anda con qué? Con Pepe Golfo, bien. Ajá. Pero esa vaina de Hipólito, bien. Ajá. Ajá. Gracias, no, mentira. Gracias por la llamada. No, además él es amigo de los amigos. Él no abandona a nadie. Si no, va para afuera. Buen día. No, pero discúlpenos, pero vamos a ver si manejamos mejor las cosas. Esto es para que usted haga cualquier tipo de denuncia, una recomendación, un reclamo. Cero votos. A nosotros no nos importa por quién usted va a votar. No es de nuestra incumbencia. Si usted está de acuerdo o no con las encuestas, bueno, usted se lo reserva. Pero por favor, no nos contamine el programa, que no nos interesa las rebatiñas políticas. Adelante, buen día. Buen día. Sí, buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Sí, qué bueno. Le escuchamos. Sí, mira, yo le voy a dar la respuesta a la señora y ustedes me van a excusar, que yo sé que su programa no es de política, que es de denuncia. Sí. Lo que pasa es que no sé dónde que están realizando las encuestas, pero cuando la gente se monta en una guagua, cuando anda en la calle, cuando está en las reuniones sociales, cuando está en una discoteca... En su mayoría la gente quiere que el PLD ya no se quede en el gobierno, que sea Hipólito. Muchas gracias por su llamada. Mire, señora, yo le voy a decir lo siguiente. ¡Qué barbaridad! Las encuestas son un instrumento de medición que supuestamente lo que me han hecho a mí leer, decir durante mucho tiempo, son estudios científicos. Créalo usted o no, eso tiene sus resultados. Y ese resultado... me guste a mí o no me guste, es un resultado y punto. Aquí hay muchísima gente que arregla encuestas y a mí eso no me importa, ni le importa de bares. Aquí hay muchísima gente que presenta números y a nosotros no nos va ni nos viene. Vamos a ver, usted va a ir al colmado hoy con las encuestas, Pero además, usted no va a ir al colmado Santiago, hoy con las encuestas. Amables televidentes, hay una cosa muy clara. ¿Cuáles encuestadoras tradicionalmente han estado apegadas a la verdad? No han estado apegados a los intereses de los partidos. Llévese de lo que las encuestadoras que hasta ahora han dicho la verdad siempre, llévese de esa. Y déjese de estar abrazando encuestas. Bueno, existen en el país. Encuestas que han estado pegadas a la verdad. Buenos no días. A los intereses partidarios. De eso sí. Buen día. Buen día. Buenos días. Adelante. Sin politiquería, a su orden. La gente se piensa que encuesta vaya al colmado. Sí, así mismo. Eso no es así, no. Mire, de bares, la gente tenemos que trabajar como quiera, luchar para seguir viviendo. Esa es la verdad. Nada más debemos encomendarnos al Señor Dios, a Jesús. Ese es el único que podrá salvarnos. Esto no nos arregla política. Así es. Nadie. Esa gente engaña a uno, todo. Ey, usted sí está clara. Con Danilo y con mamá esa pela va. Al final la cuña. Qué barbaridad. Vamos a tener entonces que parar aquí porque a nosotros no nos interesa. Gracias, Rado. Que estén haciendo campaña, no nos interesa mal, la verdad. Rado, porque estamos como y parece que los interactivos están muy amanecieron su. Los mandaron a levantarse temprano. Hacer las llamadas. Nosotros no nos interesan las llamadas de los partidos. Si quisiéramos los partidos, fuéramos a entrevistar a los voceros de los partidos. No, lo que nosotros queremos es escuchar el sentir de la población. No en materia de las votaciones y esas cosas. ¿Qué demandas tienen las poblaciones? Por ejemplo, del derramadero de Agua de Luis, de las comunidades del noroeste del país, del nordeste, que nos digan cuáles son los problemas. A fin de que Leo, con su macuto, Leo Santa Claus, Leo Fernández, salga con su macuto y vaya a hacerle la promesa, y más que la promesa, a realizar las obras que necesitan las comunidades. Es de eso que se trata. Es precisamente de poner en perspectiva cuáles son los problemas que tenemos en materia de agua potable, de carretera, de electrificación. No. Es para eso, por Dios, los votos. Guárdese la preferencia, que no nos interesan.